qué gusto que nos acompañe en esta emisión de Noticiero Hechos AM, ya miércoles 10 de julio, y para nosotros es un placer estarles acompañando a partir de las 5:30 con lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Julio Guevara, buenos días. Ayer mucha lluvia y muchas afectaciones en el occidente del país. Qué tarde de emergencia, Rocío Cruz, pueblo salvadoreño, buenos días. Vaya trabajo el que han tenido las instituciones de socorro, ¿verdad? Como usted lo dice, más que todo se centró la emergencia en la zona occidental. San Sebastián, Salitrillo, Ciudad Real, por el amor de Dios, ¿qué pasó en Ciudad Real? Hasta el cuello prácticamente, decía una persona ahí, hasta la cintura otra persona. Qué emergencia más bárbara lo que pasó también en otros puntos de Ciudad Arce, en La Libertad, donde comandos de salvamento específicamente y Cruz Verde tuvieron mucho trabajo. Estaremos ampliando los detalles, por supuesto. Las autoridades han advertido de lluvias en horas de la tarde, las propias, Rocío, de la época de invierno. Así es, porque por el momento no se tiene ningún fenómeno que se esté monitoreando por parte del Ministerio de Medio Ambiente, sino que son lluvias de la época de invierno en nuestro país y que van a estar afectando todo el territorio. Y a tener en consideración las declaraciones que esté brindando las autoridades y también las peticiones del cuerpo de socorro, porque hay muchas personas que no siguen las indicaciones y es por eso que se atiende tanta emergencia en el territorio. Otro punto importante, no botar la basura en la calle, porque es la principal causa de las inundaciones urbanas, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades y también al trabajo que han estado realizando, porque se han realizado trabajos de limpieza de tragantes, pero la situación sigue igual, porque la basura sigue dejándose en las calles por parte de la población. Ayer en una colonia de Santa Ana, le cuento, lo que pasó fue que la calle tiene barrera de maleza, pero el punto es que como las autoridades no lo hicieron, los habitantes no lo han hecho también y se inundaron todo. Entonces, lo que siempre le menciono a usted y lo digo acá, vamos a esperar que las autoridades hagan todo. O sea, porque hay alcaldes que por gusto, en serio. Pero entonces, o sea, voy a dejar que se siga inundando mi comunidad solamente porque el fulano no llega. O sea, nosotros como comunidad también nos tenemos que organizar y hacer tareas de limpieza, porque eso pasó ayer en varios puntos de la zona occidental. Y si las lluvias continúan con esa intensidad, Rocío, la situación va a ser la misma. Tareas de limpieza que pueden ayudar a reducir las inundaciones y también los casos de dengue, que es otro tema bastante importante. Sí. Bueno, bienvenidos a Noticiero Hechos. Vamos a los titulares. Tenemos un recuento de las emergencias atendidas durante las últimas horas entre evacuaciones e inundaciones por el colapso de drenajes. La próxima semana podrían comenzar a normalizarse los precios de frutas y verduras, según autoridades de la Defensoría del Consumidor, que tampoco descartan sanciones contra comerciantes. El Salvador enfrenta una epidemia por dengue y entre los especialistas que más hacen falta en el sistema de salud son infectólogos. Así lo señaló el Colegio Médico. A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a Nicaragua la liberación de 25 personas consideradas como presos políticos. También que informe del paradero de otras dos que están desaparecidas luego de ser detenidas. Bueno, comenzamos. Vamos con la más periodista información. Marcela Rivera ya está lista con un enlace. Marce, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece San Salvador o el lugar donde usted se encuentra luego de las lluvias de ayer en horas de la tarde? Bueno, noche no, ¿verdad? Porque San Salvador es poco lo que horas de la noche. Adelante con su reporte. Buenos días. Diferente al que tuvimos el día de ayer durante la tarde y la noche, y por cierto también el pavimento se encuentra bastante seco a esta hora sobre el bulevar de los próceres. El tránsito vehicular todo con normalidad. Estamos viendo la cantidad de personas desplazándose hacia el occidente del país, hacia la Alameda Manuel de Carajo. Igual forman los elementos de tránsito desde muy temprano desplegados en diferentes puntos, especialmente de este bulevar, tanto del Viceministerio de Transporte como de la Policía de Tránsito, que han colocado también conos para las personas que van a continuar con su trayecto hacia la carretera Panamericana o hacia la avenida Manuel Enrique Araujo, y esto para evitar que se genere mayor congestionamiento, porque hay muchos automovilistas que evitan la fila de vehículos que se realiza en este punto y buscan incorporarse a último momento. Esto sin duda viene a generar complicaciones en cuanto a la circulación vehicular, es por eso que también se han colocado
estos conos, así como también se colocan sobre la carretera panamericana cerca de la incorporación al redondel de las Naciones Unidas. El tránsito vehicular para quienes vienen desde el occidente y hacia el centro del país, de igual forma, bastante fluido por el momento, pero sabemos que ese tramo principalmente tiende a ser bastante complicado. Bueno, Marcela Rivera, tal como usted lo dijo, como si nada pasó ayer. Mire, sin embargo, hay nubes. Estaba más cerrado ayer, ¿verdad, Marcela, a esta hora? Definitivamente estaba más cerrado. Lo que podíamos ver del cielo era bastante poco, pero ahora sí se tiene un panorama muy diferente al de ayer. Correcto, Marcela, así es. Bueno, muchas gracias por este reporte desde la zona del Boulevard de los Próceres en San Salvador. Y si hablamos de tráfico, todo favorable para los automovilistas que ingresan a San Salvador y quienes se conducen de oriente a occidente vía carretera panamericana, vía la Monseñor Romero, o también para los que buscan incorporarse a la Manuel Enrique Araujo y así llegar a diferentes puntos de la colonia Escalón y zonas aledañas. Marcela Rivera, muchas gracias por este reporte. Buenos días. Gracias igual. Vamos con más información, comentarles que el presidente de la Defensoría del Consumidor dijo que esperan que la próxima semana se estabilicen los precios de frutas y verduras. También no descarta sanciones a comerciantes por incrementar los precios sin una justificación. Veamos. 60 comercios de hortalizas podrían ser sancionadas por incremento injustificado en el precio de los productos, según adelantó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, mientras que más de 100 importadores están en proceso de investigación. Llevamos alrededor de 125 casos de investigación, son proveedores en los cuales tenemos indicios de incrementos injustificados de precio. Estos procedimientos se están realizando los requerimientos de información. Estos requerimientos de información nos permite a nosotros el poder establecer si existen condiciones para justificar los aumentos de precio que se han presentado en el mercado. Obviamente que estos procedimientos están en proceso. Recientemente, el presidente de la República, Nayib Bukele, advirtió a los comerciantes que debían bajar el precio de las hortalizas. Salazar mencionó que se espera tener esta disminución en los próximos días, ya que los mercados aún cuentan con productos que fueron adquiridos a altos costos. En la medida que vaya avanzando la cadena de suministros, hay que entender que muchos vendedores detallistas compraron con inventario que tiene pues precio elevado, y esperamos justamente que esto se vaya a trasladar de forma inmediata a la población. Según el funcionario, el aguacate, la lechuga, el cilantro, el repollo, el maíz dulce y el güisquil blanco ya registran una baja en su precio entre un 5 y un 25%. Un informe de Carla Araniva. Gracias, Carla Araniva. Mientras tanto, los vendedores en el centro de San Salvador aseguran que esperan que disminuyan los precios de diversos productos para poder trasladar las bajas a la población luego del anuncio del presidente Nayib Bukele. Desde el 26 de junio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería no actualiza el informe diario de precios de los productos agropecuarios en el país. Hasta esa fecha, indica que en el mercado central de San Salvador, la libra de frijoles ronda entre 1.10 y 1.15 de dólar, la libra de arroz 50 centavos, el cartón de huevo entre 4.53 y 4.60 de dólar, por lo que visitamos el mismo mercado para conocer los precios actuales de estos productos. Los comerciantes dicen mantener estos precios. Sin embargo, los aceites, azúcar y huevos sí registran un incremento desde la última semana de junio a la fecha. A 105 y a 125. El frijol seda. El quintal. El quintal. El arroz está ahorita a 55 el blanco y a 56 el precocido. Moneda, y el chocolate. Aceite este, ¿cómo se llama? Empacado, ese sí ha subido. Porque yo con el huevo grande tengo, está 52, 54, así lo estamos comprando. Y la caja. Por cartón no están dando 4.75, lo estoy dando ya. En el caso de las verduras y hortalizas, el informe de agricultura detalla que hasta el 26 de junio, la caja de tomate se vendía entre 28 a 33 dólares, el saco de chile verde grande en 31 dólares.
$10, las 50 unidades de cebolla por $10, el quintal de papa a $85, el repollo grande de la red de 12 unidades a $19.60, la bolsa de 50 unidades de whisky a $45. Sin embargo, los comerciantes aseguran que la realidad de precios desde la última semana de junio es otra. Por ejemplo, la caja de tomate la compraron entre $38 a $45. El saco de chile verde lo siguen comprando en $35. Un quintal de papa en $88. Por libra, esta se vende entre $1 y $1.25. Los repollos llegaron a costar por unidad el grande a $5. En los últimos días ha bajado hasta $1.50. El whisky sigue costando $1.25 cada uno. Las cebollas, zanahorias, pipián y las frutas como manzanas, uvas, melón, sandía y guineos se han mantenido sus precios en lo que va del año. Tomate, ¿y cuáles unidades están dando? Y estamos dando el más pequeño a 8 por el dólar, por 2.12 y por 3, el grande a 12 por 3. En el caso de la cebolla, ¿cómo estaban comprando? A 16, a 15, ahora está a 27. ¿Y el chile verde? A 3 por el dólar, 2 por el dólar, 5 por 2, porque el saco trae 3 fuertes. Es dependiendo. Uh-huh. Y en el caso y de está, la papa. Y está a 55. A 55. A 55 y me tiró 154 unidades. Y en el caso de la papa, ¿cómo se encuentra la libra? La papa yo la he comprado a 88 y la estamos dando a dólar la libra. Es gotera, me cuesta $80. Supuestamente yo ya la pesé. Y yo le estoy pagando a $2 la libra. Este repollo pequeño está a $1.25 y a $2 el grandecito. Esto ha bajado porque estaba unos a $5 y otros a $4. Pero hoy al más grande le están dando a $3. La manzana grande de esta a 2 por el dólar. 3 por $1.25 la manzana gala, la que es más grandecita, 5 por $2. La manzana verde a 3 por el dólar y la gala pequeña a 4 por $1. Roja pequeña a 4 por $1. La piña a $3, dependiendo del tamaño. La uva a 2.50 la libra. En este mercado, los comerciantes de carnes blancas y rojas, así como los vendedores de mariscos, dicen que los precios afortunadamente para ellos se han mantenido en lo que va del 2024 y que las variaciones son mínimas. El pollo entero, $1.90 la libra, según lo que pese. Y la pechuga sin ala, $2. Ha subido $2.10, de repente sube, pero más que siempre $2. De porciones de media, que es porción pequeña, está a $1.90, solo entre piernas. No importa que lleve pechuga, y entre piernas lo mismo. La lonja la tengo a $3, el padre la tengo a $2.50. ¿El caso del camarón? De ese tengo a $2. El lomo está a $4.50, $5. Esos son los dos precios que se manejan. La angelina está a $4.50, la posta negra está a $4, la choquezuela está a $4. Lo que es posta para sopa, de todo ese res, $3.75 lo que es de sopa. Lo que es cerdo está, posta de cerdo está a $2.75. El lomo está a $3.25, costilla está a $3.25. Por ahora, los comerciantes del mercado central en San Salvador esperan que en las próximas semanas pueda verse una reducción de precios desde sus proveedores, ya que aseguran siguen comprando a precios elevados, pese al llamado que hizo el presidente Nayib Bukele para la reducción de precios en los alimentos. Sostienen que si los costos no reducen, difícilmente puedan vender a precios accesibles. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Nos vamos a las redes sociales del Viceministerio de Transporte, quien ha dado a conocer que ya han aperturado el carril reversible, esto sobre la avenida Peralta y Alameda Juan Pablo II, para poder reducir la carga vehicular que se genera en esa zona con ingreso a la capital salvadoreña. Ahí tenemos parte del trabajo que ya se está realizando por parte de esta institución. Recuerde que también se están realizando controles por parte del BMT. La
Claro TV Plus. Contrátalo con 100 megas por $45 al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus y Ultra Wi-Fi. Claro, presenta. Claro TV Plus, contrátalo con 100 megas por $45 al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus y Ultra Wi-Fi. Claro que sí. Continuamos con más información. Vamos a otros temas. 1,700 jóvenes se han formado hasta la fecha en el rubro de la construcción con la Dirección de Obras Municipales. Un nuevo grupo de jóvenes se graduó de la Escuela de Especialización para la Construcción de la Dirección de Obras Municipales, quienes fueron formados para trabajar en la rama de la construcción, en áreas como fontanería, albañilería, enchapador de cerámica, electricista, instalador de tabla roca, carpintería, topografía, entre otros. Prácticamente ha sido posible este proyecto. Nos ha abierto las puertas a todos los jóvenes para que seamos alguien ante la sociedad. Y nuevamente darle las gracias a nuestros directores, instructores, invitar a nuestros jóvenes a que sean parte de este gran proyecto, porque sinceramente sí nos ayuda mucho en nuestra vida. Elementos del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada instruyeron de forma teórica y práctica a los estudiantes en las 14 sedes departamentales de este centro de formación. Hombres y mujeres que han sido formados en todo este tiempo y que tienen una herramienta más para abrirse el camino a través de su vida. Este programa es parte de la fase 2 del plan control territorial, que sabemos los éxitos importantes que ha tenido, y en ese sentido nosotros o estos programas buscan pues llegar a jóvenes de 18 a 32 años para formarlos técnicamente y brindarles nuevas oportunidades para su desarrollo. En 4 promociones de estudiantes se han graduado ya 1,700 jóvenes entre 18 y 32 años. Además, los cursos siguen abiertos a través del portal escueladeconstrucción.dom.gov.sb. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Néstor Hernández. En temas policiales, comentarles que autoridades desarrollaron un operativo para capturar a miembros de una estructura dedicada al contrabando. Los detalles en la siguiente nota. 22 personas señaladas de pertenecer a una estructura dedicada al contrabando de mercancía fueron capturados en las últimas horas. La Fiscalía General de la República giró 166 órdenes de captura contra 84 personas, algunas de las cuales ya guardan prisión. Según el informe fiscal, el proceso investigativo duró un año y determinó que los imputados evadieron impuestos por la suma de $2,229,499. Esas personas pues se organizan de tal manera a efecto de evadir los controles aduaneros e ingresar mercadería de contrabando, vuelvo y le insisto, específicamente de cigarros por puntos no habilitados, lo cual pues adicionalmente de que afecta a la hacienda pública, afecta otros bienes jurídicos como lo es la salud, ya que estos cigarros no poseen registro sanitario. Esta estructura utilizaba camiones y vehículos tipo sedán para trasladar cigarrillos e ingresarlos de manera ilegal al país, productos que provenían de Guatemala y Honduras y que según la Fiscalía no poseían los requisitos de salud correspondientes. Durante el operativo se realizaron allanamientos en distintos puntos del país, como San Salvador, Metapán, Santa Ana, Ahuachapán, Chalatenango, Santa Rosa de Lima y Pasaquina, donde se realizaron incautaciones de vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares que apoyarán la investigación. Los detenidos serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y contrabando de mercancía. Un informe de Carla Araniva. Y una nueva incautación de drogas reportaron las autoridades. Se trata de 750 kilos de cocaína valorados en unos $19 millones, los que fueron incautados a 3 ecuatorianos. Ellos fueron interceptados por la Marina Nacional a bordo de una embarcación a 610 millas náuticas, es decir, 1,130 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque. En las últimas 7 semanas, las autoridades salvadoreñas han realizado 5 incautaciones de droga valoradas en más de $160 millones.
Y Ángel Giovanni Guzmán fue condenado a 1.420 años de prisión al ser encontrado culpable por 7 homicidios, 37 extorsiones agravadas y 25 casos de planificación y conspiración para asesinar a personas, entre ellas 9 soldados. Otros 45 miembros de pandillas recibieron condenas entre los 148 a más de 700 años de cárcel. Las autoridades argumentan que estos sujetos están involucrados en el asesinato de policías y fiscales entre los años 2018 y 2019. También extorsionaban a comerciantes y transportistas de los mercados de San Miguel. A una de las víctimas le exigieron el pago de $10,000 para contratar a un abogado que defendiera a los pandilleros que habían sido detenidos. Claro TV Plus. Contrátalo con 100 megas por $45 al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus y Ultra Wi-Fi. Claro, presentó. Me comentan en redes sociales, Rocío, que en algunas carreteras está costoso el paso, por lo mismo que terrenos se lavaron, ha quedado tierra, ha quedado lodo. Sin embargo, cabe mencionar también que desde ayer las autoridades, el Fovial y otras cuadrillas de gobierno están en labores de limpieza, ¿verdad? La situación literal se desbordó en diferentes puntos, así que poco a poco también los trabajos de limpieza, ¿verdad? Bueno, y el llamado a los automovilistas a manejar con precaución porque es una situación que se van a encontrar en carretera. Asimismo, recuerde que existe una alta probabilidad de deslizamientos y caídas de árboles. Para que lo tenga en cuenta porque las lluvias van a continuar a lo largo de la semana. Bueno, pausa comercial, ya regresamos con más información. Cinco con 55. Saludos a usted que recién nos sintoniza. Gracias por estar en la casilla número 12 y en nuestras redes sociales. Estamos pendientes de sus comentarios. Nos vamos hasta la zona de Boulevard, a uno de los bulevares principales. Ahí se encuentra la periodista Carla Araníbal. Carla, buenos días. Buenos días, compañeros. Les comento que me encuentro sobre el Boulevard Venezuela para compartirles el panorama vehicular. Ya bastante afluencia de aquellos que vienen a incorporarse desde Soyapango, vienen desde el Boulevard del Ejército y buscan hacia el sector de la terminal de Occidente, también aquellos que quieren incorporarse a la 49 Avenida Sur o también aquellos que buscan el sector de la Alameda Manuel Enrique Araujo. Como pueden observar en las imágenes, ya bastante considerable la carga vehicular. En este sentido, ven cómo los vehículos van avanzando de una manera lenta para incorporarse a estos sectores que anteriormente les mencionaba. Así que tomarlo en cuenta todo aquel que en los próximos minutos va a transitar por esta zona, salga siempre con la debida anticipación para evitar cualquier contratiempo hacia su destino. Un poco más fluido el tránsito vehicular para los que vienen desde ese sector de la terminal de Occidente y buscan su incorporación hacia Soyapango, transitar sobre el Boulevard del Ejército. Como pueden observar en las imágenes, más despejado, más fluido el tráfico vehicular en ese otro sentido, así que tomarlo en cuenta. Sin embargo, no se atenga porque también esa es una de las vías bastante transitadas por los salvadoreños a esta hora de la mañana que buscan hacia sus lugares de trabajo. Así que ese otro sentido también se podría ver complicado mediante vaya avanzando la mañana. Sin embargo, ya estamos observando una fuerte carga vehicular de aquellos que vienen desde el sector de Soyapango y buscan hacia San Salvador. Así que tomarlo en cuenta y sobre todo paciencia si usted se encuentra con un panorama así de complicado. Recuerde no ir respetar el reglamento de tránsito para evitar cualquier percance vial y que sea aún más difícil poder transitar por esas arterias y sobre todo también no distraerse al volante. Es así el panorama vehicular en este sector del Boulevard Venezuela, compañeros, complicado ya hacia San Salvador, poco más despejado los que buscan el sector de Soyapango. Con esa información retorno con ustedes. Car-
Carla, gracias por este reporte. Nos vamos nuevamente a las redes sociales del Viceministerio de Transporte, quien ha instalado un dispositivo en Los Chorros, esto en el sector Poliedro, carretera Panamericana. Ahí recuerde que siempre se habilita un carril reversible y siempre hay presencia del BMT, ya sea para agilizar el tráfico como para identificar los vehículos de carga pesada que estén transitando en un horario que no les corresponde, por lo tanto los detienen hasta que vuelva el horario que les corresponde circular en diferentes arterias del territorio nacional. Inundaciones, cuantiosos daños materiales dejaron las recientes lluvias en el país. Una de las zonas más afectadas fue Ciudad Arce en La Libertad. Veamos un detalle. Mire, gente, qué chuca por donde vamos caminando. Híjole, qué terrible. Ni modo, nos tocó, ¿no? Así fueron evacuados los trabajadores de American Park en Ciudad Arce, La Libertad, luego de que las intensas lluvias inundaran el estacionamiento de la planta. José Mendoza fue uno de los colaboradores que tuvo que abandonar el sitio como medida preventiva. Afirma que no es la primera ocasión que sucede este tipo de incidentes, pero esta vez las afectaciones fueron mayores. Nomás terminó la tormenta y se comenzó a inundar el parque. Y de ahí se llegó la hora de salida, pero no nos pudieron abocar porque estaba inundado el parque. Ellos comenzaron a ver cómo nos ayudaban a salir de la planta y que ya fue bajando el nivel del agua, de la inundación. Hasta entonces nos dejaron salir. Anteriormente había pasado, pero en horas no laborales, en horas nocturnas, para que no había nadie, que las plantas estaban vacías. Ya había pasado, pero hoy lo agarró aquí uno adentro en la planta. La inundación provocó daños en decenas de vehículos. Algunos de ellos fueron cubiertos por el agua casi en su totalidad y eran retirados en grúas, camiones o remolcados por otras personas. José fue uno de los afectados que decidió no mover su automóvil y esperar a la evaluación del mecánico. Confía en que el diagnóstico no sea grave, pues no estaba preparado para enfrentar este tipo de imprevistos. Pues a esperar que se seque y a ver qué me recomienda el mecánico para ver si se puede mover, se puede arrancar o hay que llevarlo en grúa. Hasta los arrastró el agua, motocicletas también que se vieron afectadas con la corriente del agua. Un daño, una pérdida económica que uno no tenía pensada hacerla. Pero esta no fue la única emergencia provocada por las lluvias. En el cantón Santa Lucía, en Ciudad Arce, 11 personas fueron evacuadas tras el colapso de un muro de una vivienda. Únicamente se reportaron daños materiales. En diferentes colonias de Ciudad Real, en Santa Ana, las tormentas inundaron las calles debido al colapso de los tragantes y el agua amenazaba con ingresar a las viviendas. ¡Mire, ve! ¡Aquí hay gradas! El paso hacia Sonsonate, después del desvío a San Julián, también fue restringido por una corriente de agua que inundó la arteria debido al colapso de los drenajes. Mismo panorama se vivió en las cercanías de un centro comercial en Santa Ana, donde las calles se inundaron. Mientras que en la colonia San José Obrero, en el límite entre Chalchuapa y San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, varios árboles se derrumbaron producto de las intensas tormentas. En el cantón San Andrés, en Ciudad Arce, la calle se convirtió prácticamente en un río, pues las fuertes corrientes de agua impidieron que los vehículos pudieran transitar con normalidad. Con imágenes de Ricardo Tovar, este es un reporte de Fernando Morales. Vamos a seguir hablando de este mismo tema. Miren, pese a los trabajos de limpieza de los drenajes, la calle principal de la colonia Montelimar en el distrito de Olocuilta, La Paz Oeste, volvió a inundarse con las lluvias de la tarde de ayer. Esta es la segunda vez en esta semana que ocurre esa situación. Los habitantes aseguran que la acumulación de basura en los drenajes de la carretera Comalapa y sus alrededores
provocan la anegación de agua. Según el Ministerio de Medio Ambiente, en la zona 61.6 milímetros de lluvia cayeron durante las últimas precipitaciones. La quebrada El Cubito en Aguilares, al norte de San Salvador, se desbordó, inundando varias viviendas de la comunidad La Línea. Los organismos de socorro llegaron al lugar para atender a las personas afectadas. En las imágenes se observa que el agua casi alcanzó el metro de altura. Los habitantes trataron de proteger sus pertenencias. Y en el tramo de Los Chorros, en la carretera Panamericana, continúan los trabajos de construcción del viaducto, que tendrá un costo de al menos 400 millones de dólares. El principal objetivo de la obra es agilizar el tránsito vehicular por el sector y también prevenir el riesgo de quienes circulan por el lugar, ya que hay taludes de grandes dimensiones. Lo que pretendemos, ¿ve? Y que esperamos todos ahí, es que mejore lo que es el congestionamiento. ¿Usted transita seguido por esta zona? Sí, todos los días, en la mañana y en la mediodía. ¿Y cuánto tiempo se está? Como es variable, entre 40, una hora, hora y cuarto, es variable. Y el Viceministerio de Transporte instaló cámaras de videovigilancia. Mire qué bonito e interesante esto, en un tramo de Los Chorros, carretera Panamericana. Estas estarán conectadas en un centro de monitoreo que les permitirá conocer cómo se encuentra el panorama en dicho sector y poder tomar acciones. Buscan la atención de emergencias de forma oportuna y gestionar de mejor forma el tráfico vehicular. Por ejemplo, si en el sistema observan que ha colapsado el tráfico, pueden tomar la iniciativa de habilitar el carril auxiliar, no importa que sea hora pico o no. Mire qué bonito, interesante, ¿verdad? De hecho, ayer subieron uno de los primeros accidentes que fueron captados ya gracias a este sistema de videovigilancia. El conductor de un vehículo particular perdió el control, se subió en unos separadores y chocó. Vamos a saludar nuevamente a la periodista Marcela Rivera, quien se encuentra en otro punto bastante importante para los automovilistas. Marce, adelante. Desde el Redondel, el Platillo, para mostrarles el comportamiento vehicular para quienes vienen subiendo desde la calle El Pedregal. El tránsito vehicular se mantiene bastante fluido, de igual forma para quienes buscan el sector de Redondel de las Naciones Unidas. Para quienes vienen desde el Boulevard Merliot, en ambos sentidos, de igual forma, se mantienen bastante favorables. Si usted se dirige hasta el Boulevard Monseñor Romero, o también si viene desde la carretera al Puerto de la Libertad. Incluso les voy a mostrar el panorama para que ustedes vean que, de igual forma, para quienes vienen bajando desde la calle El Jabalí, se mantiene bastante fluido el tránsito vehicular en todo este sector, que más adelante podría estarse complicando, y porque en toda esa arteria también se concentran varios automovilistas. Donde sí se está generando fila de vehículos es para quienes vienen desde Ciudad Merliot sobre la calle Chilpipán. Acá tienen que hacer la espera para que baje la carga vehicular y poder incorporarse hacia este redondel. Sin duda eso también viene a ser un poco más lenta la circulación vehicular, y por lo menos a esta hora de la mañana, a las 6:07, ya se ha generado una fila de vehículos que con el pasar de los minutos va incrementando. Así es, Marcela, a medida avanzamos en la mañana, pues se genera más carga vehicular en ese punto, principalmente aquellos que se conducen desde el Boulevard Monseñor Romero y quieren incorporarse a este redondel. Así que a tener precaución de igual forma para que no se reporte ningún percance vial, porque es común ver accidentes de tránsito en esta incorporación, Marcela. Aunque sean percances leves, pues generan más tráfico vehicular en ese punto. Sobre todo en esa arteria, como tú bien lo mencionabas, para quienes vienen desde el occidente del país buscando incorporarse a este redondel. Y otro de los puntos donde se vuelve bastante crítico es precisamente para quienes vienen bajando desde Ciudad Merliot hacia el Platillo. Bueno, Marcela, muchas gracias. Buen día. Buen día. ¿Saben qué preocupa con esto de las lluvias de ayer?
las acumulaciones de agua extras. ¿Y por qué lo menciono? Porque 249 casos confirmados de dengue se registran hasta la fecha. Los más afectados son los menores de edad y, según el ministro de Salud, no hay una saturación en la red por esta enfermedad. Gracias a Dios, ¿verdad? Al incremento de los casos de dengue, el ministro de Salud, Francisco Alaví, descartó que exista saturación de pacientes en los hospitales, y aunque los niños y adolescentes han sido los más afectados por esta enfermedad, sostiene que hay disponibilidad de camillas en el Hospital Bloom y en el Hospital El Salvador. En el Hospital El Salvador estamos ingresando pacientes, los pacientes adolescentes que requirieran algún tipo de manejo de unidad de cuidados intensivos. En este momento solo tenemos un paciente bajo ventilación mecánica en el Hospital El Salvador. El Hospital de Niños Benjamín Bloom actualmente tiene 25 pacientes de 389 camas, que es el total de las camas del Hospital Bloom. 25 son pacientes que están siendo atendidos por dengue en sus instalaciones. Estuvar un paciente más de los pacientes del Hospital de Niños Benjamín Bloom, con lo cual tenemos 3 pacientes bajo ventilación mecánica. Según el funcionario, actualmente hay 249 casos confirmados tras la circulación de los 4 serotipos de dengue. El serotipo 2 es lo que usualmente está relacionado a los casos que generan mayor severidad. Sin embargo, al hacer el análisis de todas las pruebas que tomamos, la distribución es bastante variada. Ahora, un dato que hay que tener en consideración, que a pesar de este dato, se está generando secuenciación genómica más profunda de todas estas muestras para poder saber específicamente del serotipo 1, 2, 3 y 4, cuál es a profundidad. Son las particularidades genéticas de esos serotipos. De acuerdo al titular del Ministerio de Salud, el foco de atención se mantiene en 31 municipios tras ser los más afectados por los casos de dengue, aunque las acciones para combatir al zancudo se ejecutan a nivel nacional. Es una gran cantidad de recursos que está asignada para poder combatir directamente el zancudo, disminuir el vector circulante y por ende disminuir el virus circulante, que nos traduce en menos enfermedad circulante. Hay que recordar, la población más vulnerable son los niños, y esto obedece principalmente porque ellos no han padecido ninguno de los serotipos del dengue. Eso los hace más susceptibles a tener complicaciones. Los casos de dengue se han duplicado en la región de las Américas. Solo en los primeros 6 meses de este año se contabilizan 9.8 millones de casos confirmados. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y vamos a seguir hablando de este mismo tema porque el Colegio Médico sostiene que actualmente en el país se tiene un brote epidémico de dengue y destacan la importancia de la implementación de las medidas para contrarrestar el zancudo transmisor. Desde las instituciones gubernamentales en vivienda y las declaratorias de la alerta roja por la enfermedad, aunque manifiestan que tuvo que haberse ejecutado con anterioridad. Mientras tanto, médicos recomiendan algunas formas para prevenir el contagio de la enfermedad que ha provocado 3 fallecimientos en el país. Conozca cuáles son. Ante la escasez de repelente, especialmente para niños en supermercados y farmacias, existen medidas alternas para evitar la picadura de zancudos, de acuerdo con algunos médicos. Es recomendable que los niños utilicen ropa larga, como camisas y pantalones largos, para evitar ser picados por los zancudos en estas áreas. Pero también es muy útil utilizar algunos productos como cremas o aceites de baño o cremas que se utilizan para niños pequeños, la cual pues impide que el zancudo, al sentir oleosa la piel, se retira. Utilicemos otras estrategias como, por ejemplo, manga larga, utilizar pantalones largos, para evitar que nuestros chicos puedan ser picados, sobre todo en las actividades del aire libre a principios de la mañana o finales de la tarde. Y de acuerdo a expertos en medicina alternativa, también existen opciones naturales que pueden implementarse como un repelente casero, como la mezcla de 1 litro de agua con 200 gramos de manzanilla que se ponen a hervir y que al enfriar puede frotarse en el cuerpo. En niños se prefiere usar repelentes de carácter natural, por ejemplo la citronela,
un excelente repelente que funciona con bajísimo riesgo y que nada tiene que ver con los químicos que normalmente utilizamos, que suelen ser piretroides también, ¿verdad? Aplicar algunas fórmulas naturales como son derivados de cítricos, los cuales pueden utilizarse como spray en las ventanas y evitar de esta manera la entrada de zancudos a nuestra habitación, así como también la aplicación de redes que impiden en las ventanas la entrada de zancudos. Y en caso de adquirir repelentes, aseguran es importante conocer las edades a las que pueden aplicarse. Leamos las instrucciones del fabricante y si el fabricante nos dice en sus instrucciones de que no es apto para usarlo en niños, pues no debemos de utilizar ese tipo de repelentes, ¿no? En medio de la alerta por dengue, los repelentes son algunos de los productos que han presentado mayor demanda, mientras establecimientos aún esperan la fecha en la que pueden ser abastecidos con el producto. Para médicos, también es importante implementar otras medidas como la eliminación de criaderos de zancudos en las casas. Este es un informe de Marcela Rivera. Representantes del Colegio Médico se refirieron a la situación actual de la profesión en el país. Resaltan un déficit de especialistas, entre ellos infectólogos. Se necesita más que todo un ordenamiento y de la distribución de los especialistas a lo largo del país. Estas son parte de las necesidades que el presidente del Colegio Médico resalta ante la falta de especialistas en el sector público del país como infectólogos y que podría impactar en la calidad del servicio que se le presta a la población. Hay pocos gastroenterólogos, pocos neurólogos dentro de la institución, dentro de las instituciones, endocrinólogos, los especialistas en el tratamiento del cáncer, ¿no? Los oncólogos. Eso es otra especialidad que todavía hay un déficit importante. Sin embargo, destaca otras especialidades que de igual forma son demandadas, pero que se registra mayor personal médico. Tenemos una percepción, por ejemplo, cardiólogos. Hay bastantes cardiólogos. Además, cirujanos generales. Tenemos bastantes cirujanos generales. Médicos internistas. Hay una cantidad importante también. Esas declaraciones fueron brindadas durante la Semana de la Profesión Médica, en la que también el Colegio Médico celebrará el 14 de julio el 81 aniversario de fundación, institución que ya registra más de 2.700 profesionales asociados. Desde nuestra gestión han comenzado a integrarse mucho más y es una bonita oportunidad también para recordar a los colegas que no han decidido incorporarse todavía al Colegio Médico, que lo hagan. Es importante estar agremiados. Durante esta semana también se llevarán a cabo jornadas culturales y obras de teatro. Este es un informe de Marcela Rivera. Protección Civil del Salvador, información publicada en redes sociales: el dengue es un peligro mortal. Ya lo leímos varias veces, ¿verdad? Pero es que hay personas que no hacen caso, así que hay que estar insistiendo. Si tus hijos presentan estos síntomas, busca atención médica de inmediato. No los automediques. Ojo, no los automedique. El dengue es un peligro mortal. Y aquí una de las recomendaciones. Esta es parte de la información que autoridades del gobierno están compartiendo en redes sociales. Me llama la atención que toda institución de gobierno lo está haciendo. O sea, es una campaña que se está bombardeando en redes sociales, en todo tipo de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la situación está preocupante y ante cualquier síntoma, llame al 132. Fíjese, don Julio, que marqué y no me respondieron. Intente. Si los casos estamos en alerta, quiere decir que hay saturación. Entonces, por favor, 132. Si no le responden a la primera, siga intentando. Pero no automedique a su hijo, por favor, a su familiar. No lo haga. Es una de las principales recomendaciones de las autoridades. Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a enlazar hasta la sala de redacción porque ahí se encuentra el compañero Moisés Bonilla y nos tiene un reporte. Moisés, adelante. Buenos días, Rocío. Así es, y es que te informo que
En horas de la noche, al menos 10 personas fueron evacuadas a un centro educativo. Bueno, de hecho fueron autoevacuadas ya que un río se desbordó. Esto ocurrió en San Juan Opico, específicamente en Talcualuya, en el centro escolar El Ángel. Pues las personas estas que se quedaron en este punto no quisieron evacuar a un lugar seguro donde se les ofrece atención médica, entre otros servicios que brinda las autoridades gubernamentales como Protección Civil. Pues alegan que no era necesario salirse, a pesar que el río Pacayán, en ese sitio que es el que afecta y es la segunda vez que se va desbordando, no este año, sino este año es la primera vez, o por lo menos con estas lluvias, pues dejó bastante daños a las viviendas de este sector. Pues las autoridades de Protección Civil llegaron para hacer conciencia que pudieran retirarse de este punto y poder llevarlos a una zona urbana para ponerlos a salvo. Pero pese a todo esto, no acataron este llamado y tuvieron que firmar un documento en el que ellos son conscientes de esta situación. Pues escuchemos las declaraciones por parte de elementos de Protección Civil que llegaron a esta zona. Han sido lluvias fuertes, no ha sido lluvias largas, pero lo poco que llovió vino a afectar. En Ciudad Arce nos vino a dejar 48 personas albergadas, tres niños y adultos, y en San Juan Opico 18 personas. Hasta el momento, y nos hemos hecho presentes aquí por el llamado de la población. Por medio de llamadas, el alcalde Noé Rivera nos hizo venir a constatar cómo estábamos aquí en el centro escolar El Ángel. Entonces hemos venido y pues las personas, ya hablamos con ellas y no quieren albergar. ¿Cuántas personas son las que están acá? Aquí hay 10 personas, dos personas adultas y 8 niños. ¿Estaban firmando una carta? Sí, esa carta es porque el centro escolar no está como autorizado para ser un albergue. El cantón Talcualuya, ¿verdad? Notificación El Ángel, ¿verdad? El cual pues realmente hubo un desbordamiento de un río en donde hubieron unas familias afectadas, ¿verdad? Y realmente pues estas familias se autoevacuaron, ¿verdad? Hasta a este centro educativo donde pues están pasando lo que es la noche, y realmente pues tal como lo decía el director municipal de La Libertad Centro, se vino aquí a concientizar a la gente para que pudiese ser trasladada al albergue municipal que tenemos, ¿verdad? Acá en el distrito de San Juan Opico, pero la familia pues solamente están pasando la noche para poder retornar nuevamente. Uno de los afectados es Marcelo Torres, quien explicó todos los daños que causó este desbordamiento del río en la zona. Escuchemos qué fue lo que dijo. El agua llegó así, y la mujer tomó, agarró unos pollos, ¿no? Llevó, y un cochinito chiquito de esta cama. ¿La vi? Este río es peligroso en invierno, pero si ya había metido ya esta segunda vez, pero yo en ese tiempo no vivía aquí, no vivía en Tacachico, ahí en el pueblo. Entonces ya en esta vez sí, ya fue que se metió en lleno este río es peligroso. Ustedes se vinieron para este lugar, para la escuela acá. Ahorita ustedes no quieren ser evacuados. Fíjese que el detalle es que mañana voy a esperar yo a mi compañera de vida. Pero va a seguir lloviendo. ¿Ah? Sí, va a seguir lloviendo. Entonces yo la voy a esperar a ver qué dice ella con mi niño para que ellas se vayan. Definitivamente no quieren ser evacuados esta noche. Fíjese que como no está ella, está en Atiocoyo. Este con el niño. Entonces incluso se llevó un colchón, el colchón de mi cama, ¿va? Así se lo llevó. Y entonces tengo que buscar un camión mañana para que me lo vaya a traer. ¿Cómo se llama acá? Aquí se llama Cantón El Ángel, Talcolú. Yo vine para acá porque dijeron que iba a seguir lloviendo, ahí no sabíamos qué podía suceder, ¿va? Entonces, pero
Igual, yo le doy gracias a Dios que aquí estamos y fue temprano la cosa. Porque... Bueno, y ahí escuchábamos a estas dos personas que son quienes no se dispusieron a evacuar junto a las autoridades de Protección Civil. Son ellos dos y 8 niños los afectados en ese sector. Pues decidieron pasar la noche en el centro educativo y pues ya esta mañana iban a volver a sus viviendas luego de las afectaciones e inundaciones que ocurrieron en ese lugar, Cantón El Ángel. Es parte del informe y la información que ha recolectado nuestro compañero José Delgado en horas de la noche. Moisés, muchas gracias. Importante labor que realizan las autoridades, los cuerpos de socorro y también la voluntad de la misma población de querer resguardarse y que esta situación no termine en una tragedia. Moisés Bonilla, muchas gracias por este reporte. Asimismo a nuestro compañero José Delgado. Así es, Rocío. Bueno, entonces, ¿va a llover o no? La pregunta de todos los días, ¿verdad? Y la respuesta es, estamos en invierno. No le vamos a decir que no va a llover si estamos en invierno. Sin embargo, si nos venimos al mapa y le damos la interpretación, vea usted cómo amanece El Salvador. Mapa actualizado a las 6 de la mañana en punto. Afectación en la zona alta de Santa Ana, es decir, Metapán, Santa Rosa, Huachipilín, por mencionar algunos puntos, Aguachapán, Chalchuapa, Sonsonate, en el occidente prácticamente. También se ve afectación en La Libertad y en San Salvador. Oriente, despejado hasta cierto punto. Mire, pocas nubes según este mapa que estamos observando. Pero, ¿qué dice el pronóstico en sí? Que durante la mañana el cielo se mantendrá poco nublado. Por la tarde se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas a lo largo de la cordillera volcánica y zona norte, con énfasis en el centro a oriente. Por la noche, ojo, por la noche, en horas de la tarde-noche es cuando más nos preocupan las condiciones del clima, pues para este día se prevé el desplazamiento de lluvias y tormentas sobre la zona oriental y el norte de Chalatenango, moviéndose en dirección suroeste y extendiéndose a primeras horas de la madrugada. El viento, ojo, se mantendrá este día del noroeste durante la madrugada, la mañana y la noche, con velocidades entre los 10 a 22 kilómetros por hora, mientras que por la tarde se mantendrá el ingreso de brisa marina. Recordemos que las autoridades están manteniendo monitoreo también de diferentes fenómenos que podrían irse actualizando poco a poco. Y en la zona costera, muy importante, fíjese que según el pronóstico del clima, todo está a favor del sector pesquero. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la costa de El Salvador las condiciones previstas de oleaje y viento en el mar son apropiadas para actividades como pesca, transporte y turismo marítimo, pero se recomienda precaución por la permanencia de las corrientes de retorno. Es decir, señores pescadores, ustedes pueden realizar las actividades con toda normalidad. Eso sí, con precaución, porque recuerde que en horas de la noche y madrugada podrían registrarse lluvias, sobre todo en la zona de Chalatenango, en la zona de Oriente, en puntos específicos, zona costera y en la zona occidental, en la cordillera de Ilamatepec. Así que, ojo en ese punto de El Salvador. ¿Temperaturas nos interesan? Claro que sí, pues según el Ministerio de Medio Ambiente, las temperaturas son las siguientes. Estas oscilarán en San Salvador. Ojo, le voy a decir la de San Salvador. Máxima 29, mínima 20. Pero si nos vamos a las generales, a nivel nacional, máxima de 30, mínima 20. Probabilidad de lluvia máxima. Jueves, máxima de 30, mínima de 20, probabilidad de lluvia, igual, máxima. Lo mismo está para el viernes y para sábado. Viernes, 30 y 20 el promedio de las temperaturas, y para el sábado, 31 y 20. Claro, estas podrían actualizarse en las próximas horas y nosotros lo estaremos haciendo. Ríe sin parar en el primer festival de comedia en Royal de Cameron Salinitas. Aprovecha nuestro bono de descuento especial, $70 por habitación por noche. Reserva hoy mismo en www.decameron.com. Restricciones aplican. Hacemos una pausa, ya regresamos.
En los últimos días le hemos mencionado que algunos productos de la canasta básica han incrementado de precio. La Defensoría del Consumidor se ha mantenido atenta y ha realizado algunas verificaciones. Tenemos declaraciones del presidente de la Defensoría del Consumidor, precisamente Ricardo Salazar. Escuchemos. Bueno, es muy importante señalar de que el presidente de la República ha dado un mensaje justamente a evitar los abusos en contra de nuestra población, a que bajen los precios por parte de los agentes de la cadena de suministros de alimentos. Los efectos pues se han comenzado a sentir bastante favorables a favor justamente de nuestra población. Ya justamente el día de ayer comenzamos a reportar una tendencia a la baja en una importante cantidad de productos, entre los cuales pues puedo mencionar diferentes legumbres como tanto repollo, lechuga, también el tema que tiene que ver con otros como pipián, también güisquil. Hemos también visto una importante disminución de precios que puede andar entre un 5 hasta un 40% en productos como el perejil, el cilantro. Entonces son temas importantes igualmente en el tema del tomate, ¿verdad? Tanto el de cocina como también el tomate de ensalada. Continuamos con los esfuerzos de verificación en otros productos en los cuales aún es necesario pues verse fuertemente reflejada la disminución de precios, como es el tema de la papa, el tema de la cebolla, el tema de chile verde, y son pues prácticamente un esfuerzo en el cual estamos nosotros desarrollando día con día. El llamado que hacemos a la población es a presentar su denuncia a través de nuestro 910 y en nuestro WhatsApp 7844-1482, que estará pues muy atentos a poder realizar en este caso la atención de la denuncia. Llevamos alrededor de 4.250 verificaciones a nivel nacional, son 125 casos que tenemos ahorita ya en vías de investigación a través de requerimientos de información por incremento injustificado de precios en productos como la papa, como la cebolla, como el tomate, como el chile verde, pipián, entre otros, que son pues productos sensibles de la canasta básica. Además de esto, también tenemos 6 procesos abiertos de requerimientos de información contra las 6 principales cadenas de supermercado, en las cuales pues estamos hablando de un espectro de cerca de 68 productos de la canasta básica, no solamente frutas y verduras, sino que también huevos, harinas, aceites y entre otros que estamos nosotros hoy en día investigando por el incremento injustificado de precios. De estos casos, ¿cuántos serían de las recientes inspecciones que han realizado por incrementos injustificados o acaparamiento? Bueno, estamos hablando que estos casos de los 125 precisamente tienen que ver con incremento injustificado de precios. Y todos han sido de las recientes inspecciones. De las recientes inspecciones, correcto. Okay. Y en otro tema, en el caso de los repelentes, hay algunas personas que han estado pues reportando incrementos y también en algunos lugares desabastecimiento. ¿Qué reporte tiene? Bueno, en este momento continuamos con un importante esfuerzo. Hemos abierto una línea de investigación a través de requerimientos, a través del monitoreo de precios. Tenemos denuncias que en promedio andará por un incremento de cerca del 15%, del 15 al 20% en algunos de estos productos, y en función de esto hemos iniciado la investigación. Estamos hablando de un espectro de un poco más de 40 proveedores, tanto entre cadenas de farmacias, supermercados, también ferreterías y otros pues comercios que se dedican a la comercialización de lo que son los repelentes de mosquitos y zancudos. Igualmente pues estamos pendientes de requerir la información y esperamos justamente este día dar mucho más detalles de todo este esfuerzo que estamos realizando, y el llamado también a la población es a presentar su denuncia porque nos permite también identificar algunos comercios que pueden estar con esta práctica abusiva y el incremento injustificado de precios. Bueno, parte de las declaraciones que han brindado las autoridades de la Defensoría del Consumidor, recordemos que continúan los monitoreos, las verificaciones de precios a nivel nacional. Continuamos con más información, hacemos un enlace con la periodista Carla Araníva cuando el reloj marca las 6:35. Carla, buenos días una vez más. ¿Cuál es el tema a desarrollar en este momento? Buenos días, Julio. Así es, les comento que me he trasladado hasta la sexta calle Poniente, a las afueras específicamente del centro escolar Monseñor Basilio Plantier. Y es que aquí los padres de familia de este centro educativo se están manifestando en las afueras del centro escolar debido a una situación que están enfrentando. Pero para más detalle vamos a conversar con una de las madres de familia para que nos comenten cuál es la problemática y la denuncia que ellos están haciendo. Buenos días.
Buenos días. Sí, nosotros estamos solicitando al señor presidente y a la primera dama que por favor nos escuchen, de que no queremos que nos cierren el centro escolar o que nos den una opción. Hemos estado solicitándolo desde hace muchos años, está esta problemática, no es nueva. Entonces, nunca se nos ha escuchado y ahora la solución de ellos es cerrarnos el centro escolar. Y tenemos una población de 250 estudiantes entre parvularia y noveno grado. ¿Cuáles son los motivos por los que les están diciendo que van a cerrar el centro escolar? Porque está en riesgo, tiene desbordamiento, pero como le vuelvo a decir, esto no es de ahorita, esto viene muchos años atrás, desde que inició estamos haciendo gestiones y nunca se nos ha escuchado. ¿Este riesgo está en todas las aulas del centro educativo o en qué sector específicamente? Más que todo es en el sector de la cancha y en una zona de aulas, pero no es adentro de las aulas, está afuera. ¿Ustedes consideran que no afectaría las aulas? Pues probablemente con el tiempo sí, pero por eso es que estamos solicitando que sea reparada. Okay. ¿Cuál es la solución? ¿A qué centros escolares o si van a estar en modalidad virtual? ¿Qué es lo que les dicen las autoridades? Nos están queriendo mandar a los niños a diferentes centros escolares, a repartirlos, dicen, como si fueran tomatillos. Entonces, lo que queremos es un centro escolar dentro de nuestra zona, porque no salirnos. Este centro escolar ha luchado por muchos años, ha estado de un lado en otro, siempre dentro de nuestra comunidad. Nunca había tenido un lugar exacto hasta que se consiguió este lugar. Y poco a poco, con mucho esfuerzo de maestros, de padres de familia, se lo ha logrado que llegue a estar como está en este momento. Pero sentimos que no es justo que nos quiten así de repente ya, no darnos opciones. Okay. ¿Qué solución entonces brindarían ustedes para que no se cierre? ¿Cuál sería el diálogo? Nosotros estamos solicitando que se nos repare el muro o que se nos done. Aquí están estas bodegas del Ministerio de Salud, de que es grande y se nos podría dar una parte para poder poner la escuela en ese lugar, o que nos construyan una dentro de la zona siempre, porque aquí alrededor hay edificios abandonados donde nos pueden hacer la escuela. Ok, perfecto. Bueno, ahí tenían, compañeros, parte del llamado que tienen los padres de familia, la denuncia que están haciendo y la manifestación que están organizando a esta hora de la mañana fuera del centro educativo. Mencionarles también que una de las medidas que ellos han tomado es cerrar la calle, la sexta calle Poniente, específicamente en las afueras de este centro educativo, porque me mencionaban también, y vamos a conversar también con la madre de familia, que la directora de este centro educativo y los docentes no tienen conocimiento de lo que les han dicho el Ministerio de Educación sobre cerrar el centro educativo. Sí, usted. Vaya, usted. Pase, hermano. Sí. Buenos días. Como padres y madres, ¿verdad? Nos estamos aquí manifestando pacíficamente, que quede claro, ¿va? Porque directamente los niños necesitan de la escuela. Esta escuela viene funcionando desde hace más de 60 años y no es posible que ahorita pues la quieran cerrar, porque es la única opción que nos dan, que la van a cerrar. Y para terminar este año nos quieren mandar a unas escuelas que no están aptas porque están en reparación también. Entonces pedimos a la primera dama, más que todo, que es la que está apoyando a la niñez, ¿verdad?, que es el futuro de mañana. Necesitamos pues que nos apoyen para que esta escuela no sea cerrada. Son más de 200 niños los que están en riesgo de perder su año, ¿verdad?, solamente porque el señor gobierno, nosotros sabemos que el presidente puede apoyarnos en eso, porque muchas escuelas han sido construidas desde el principio, no digamos esta, que solo hay que reparar un muro, ¿verdad?, por motivos del río, ¿verdad? Que eso es lo que el problema que tenemos aquí, el motivo de que está minando, ¿verdad?, la orilla del río. Pero todas las aulas ahorita están en buenas condiciones, pues ya que se nos dio el proyecto de recuperación de estas aulas, están muy bonitas. Yo quisiera que vinieran a inspeccionar los señores del Ministerio de Educación para que vean que están en buenas condiciones y que hay niños desde parvularia, ¿verdad?, hasta noveno grado. Necesitamos que nos ayuden, que nos oigan, que no se quede solamente en noticias. Por favor, señor presidente, colabórenos en eso.
Bueno, compañero Julio, ahí teníamos parte de las declaraciones de los padres de familia, la petición que ellos están haciendo a las autoridades, que vengan a inspeccionar ese centro educativo, que se intervenga y se construya ese muro que ellos están mencionando, porque específicamente el área de la cancha es la que se encuentra en riesgo. Ellos mencionan que no quieren que el centro escolar sea cerrado y que sus hijos sean enviados a otras escuelas. Esa es parte de la información que les tenía, reiterarle a la población salvadoreña, a los conductores que transitan por esa zona, que es la sexta calle poniente, específicamente a la altura de este centro escolar, y también para que se ubiquen un poco específicamente en las bodegas del Ministerio de Salud, es donde se encuentra cerrado el paso vehicular por parte de los padres de familia de esa escuela. Esa era la información que tenía para compartirles a esta hora de la mañana. Ellos dijeron pacífica, ¿verdad? Pero entonces... Vamos a ver cómo termina este tema, porque en sí lo que ellos están denunciando es que los alumnos serán redistribuidos en otros centros educativos mientras se reparan los problemas que tiene dicha escuela, ¿verdad? Bueno, Carla, esperamos el reporte completo en la próxima entrega de Noticiero Hechos. Muchas gracias, Carla Araniva, por este reporte. ¡Este carro! ¿Ya se metió? Con gusto. En Excel Taller Express tenemos la jugada perfecta para mantener tu auto como nuevo. Recibe 25% de descuento en baterías ACE Delco y Bunker, 25% de descuento en llantas, 20% de descuento en pastillas de frenos. Promoción válida del 19 de junio al 31 de julio de 2024. Consulta condiciones en sucursal. Haz tu cita llamando o escribiendo al 2210-4200. En Excel Taller Express tenemos la jugada perfecta para mantener tu auto como nuevo. Recibe 25% de descuento en baterías AC Delco y Bunker, 25% de descuento en llantas, 20% de descuento en pastillas de freno. Promoción válida del 19 de junio al 31 de julio de 2024. Consulta condiciones en sucursal. A su cita llamando o escribiendo al 2210-4200. Es momento de conocer las condiciones del tráfico sobre la Avenida Jerusalén. Ahí se encuentra la compañera Ileana Leiva y nos tiene los detalles. Adelante. En esta oportunidad les mostramos cómo se mantiene la Avenida Jerusalén para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de El Redondel, Maferrero. Van buscando diferentes puntos de San Salvador. Recordemos que muchos de estos automovilistas se han trasladado desde Santa Tecla, también desde Antiguo Cuscatlán, y en esos momentos pues van ingresando hacia diferentes puntos de la colonia Escalón, y vemos que es considerable la cantidad de conductores que utiliza esta ruta para poder desplazarse, y observamos pues esa fila de vehículos que se ha formado un poco más adelante. Obviamente más una cuadra más adelante se encuentra este semáforo que también hace un poco más lento el tránsito en esta zona. A diferencia del carril contrario, donde el panorama observamos que es más favorable para quienes se dirigen hacia la zona del Redondel Naciones Unidas, quienes van buscando también trasladarse hasta la calle El Pedregal o buscar la carretera Panamericana y dirigirse a diferentes puntos de Santa Tecla o Antiguo Cuscatlán o incluso la carretera al Puerto de la Libertad. Y es parte del panorama que van a encontrarse. Así que con estas imágenes vamos a retornar con ustedes la señal. En Excel Taller Express tenemos la jugada perfecta para mantener tu auto como nuevo. Recibe 25% de descuento en baterías AC Delco y Bunker, 25% de descuento en llantas, 20% de descuento en pastillas de frenos. Promoción válida del 19 de junio al 31 de julio de 2024. Consulta condiciones en sucursal. Haz tu cita llamando o escribiendo al 2210-4200. 6:44. La Fundación Teletón y el Club Kiwanis Los Robles entregaron 30 sillas de ruedas gratuitas. Desde hace 4 años, doña Rosa había querido comprar una silla de ruedas, pero debido a la falta de dinero no había logrado tenerla. Pero al enterarse que a través de la Fundación Teletón y el Club Kiwanis Los Robles podría recibirla de forma gratuita, decidió aplicar y fue beneficiada.
Contenta, ¿verdad? Porque esto no lo esperaba yo, fíjese. ¿Cómo no voy a estar agradecida? Gracias pues a todo este personal, ¿verdad? De que los ha tomado en cuenta. La situación económica no está muy bien, está muy difícil, pero con estas donaciones nos sentimos muy agradecidos por tomarlos en cuenta para apoyar al discapacitado. A veces solo por los alimentos, pues ahí los recursos se van. Entonces, y ya con esta clase de donaciones, pues nos ayuda bastante, porque una sillita de esta, pues, en nuestro caso, está fuera de nuestro alcance para poderla adquirir. En total, fueron entregadas 30 sillas de ruedas gratuitas a niños y adultos. Entregamos dos tipos de sillas de ruedas básicas y sillas de ruedas intermedias. Seguimos los 8 pasos de la Organización Mundial de la Salud, que al entregar una silla de ruedas tiene que ser adecuada a la persona. Cualquier persona puede solicitar una silla de ruedas en los 3 centros de Teletón. Lo único que tiene que hacer es escribirnos por redes sociales o llamar a nuestros centros de rehabilitación. Nosotros donamos a personas individualmente también, y el proceso es deben que nos contacten a través de nuestras redes, Club Kiwanilo Robles, o a través de nuestro correo clubkiwanilorobles@gmail.com. Anualmente, la Fundación Teletón facilita más de 1.500 sillas de ruedas y diariamente brindan atención a 450 personas en los 3 centros de rehabilitación. Con imágenes de Carlos Cle, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Gracias, Iliana Leiva. Y la mayoría de personas, la mayoría de niños que sufren quemaduras tienen estas lesiones con líquidos calientes, mientras que un 10% por pólvora. Una organización internacional lanzó una campaña de concientización que busca reducir estos accidentes en el hogar. Cada 10 quemaduras en niños son por accidentes domésticos en el hogar. Al año en el país se registran al menos 1,000. Shriners El Salvador lanzó una campaña orientada en la disminución de estos siniestros. El objetivo es influir en 1,200,000 niños y sus familias. Las recomendaciones son que debemos de recordar que los accidentes domésticos ocurren en nuestro hogar. En la medida de lo posible debemos de evitar que los niños estén en la cocina cuando se están cocinando alimentos. Yo sé que en El Salvador muchas veces es difícil porque los niños no tienen otra persona que los cuide y a veces la madre está en la cocina, pero se debe tener cuidado y sobre todo enseñarles a los niños que los alimentos calientes, los líquidos calientes son peligrosos, para que el niño sepa que no debe de acercarse a esos alimentos o líquidos calientes. Esta organización se dedica a brindar atención médica y cuidados quirúrgicos para afectaciones ortopédicas y secuelas de quemaduras. En el último año, 4 niños salvadoreños han sido trasladados en ambulancias aéreas a hospitales en Estados Unidos para ser tratados. Ante este aporte, los ministerios de salud y educación forman parte de esta estrategia. Con niños quemados que nos han apoyado a llevarlos a uno de los mejores hospitales, bueno, el mejor hospital para quemaduras, he tenido la oportunidad de conocerlo, realmente impresionante la cantidad de equipamiento, de tecnología, pero sobre todo de procesos y protocolos establecidos para que se puedan brindar las atenciones. Esta caricatura diseñada con un enfoque lúdico que tiene como objetivo llegar tanto a niños y niñas, pero también a los padres de familia y a los cuidadores. En el país, el Boletín Epidemiológico 2024 registra 14 niños quemados menores de un año, 83 en niños de 1 a 4 años, 90 en el grupo etario de 5 a 9 años, de 10 a 19 años, la cifra es de 106, aunque el rango de edad mayormente afectado es de quienes tienen de 20 a 29 años, donde se registran 131 quemados. En total, se contabilizan, en lo que va del año, 721. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Normalmente en la carretera panamericana se genera tráfico para incorporarse al redondel Naciones Unidas. ¿Cómo se encuentra ese punto donde convergen diferentes arterias principales de San Salvador y Antiguo Cuscatlán? Moisés Bonilla nos tiene los detalles. Adelante. Buenos días, Rocío. Así es. A menos de 15 minutos de las 7 de la mañana, ya se comienza a complicar el panorama del tráfico vehicular aquí en el redondel Naciones Unidas. Les voy a mostrar cómo está el panorama. Ahí en pantalla pueden ver quiénes vienen de incorporarse
de Antiguo Cuscatlán y también de la carretera Panamericana. Principalmente de esta última que he mencionado, es donde más automovilistas buscan llegar hasta este punto, y es aquí donde se encuentran con panoramas bastante complejos en cuanto a tráfico vehicular, ya que es bastante denso, porque en la zona se incorporan, por ejemplo, de quienes vienen del sector de Ciudad Merliot a través de la calle El Pedregal, también de la colonia Escalón a través de la avenida Jerusalén, y entonces esto comienza a complicarse, por lo que es necesario el trabajo de gestores del Viceministerio de Transporte que se encuentran en este punto para realizar este trabajo en este lugar, para que todo pueda fluir de una manera bastante ágil, que todo pueda darse de manera fluida y no hayan atascamientos, ya que cuando no hay gestores en este punto, aquí donde ven pantalla es donde se unen todos esos vehículos y ninguno puede avanzar, ni quienes van para la calle El Pedregal, ni quienes buscan Avenida Jerusalén. Esto se hace un tipo embudo. En cambio, ahorita la función que estamos viendo por parte de los gestores de tránsito del BMT es el funcionamiento que hace un semáforo. Pone un alto a quienes vienen de transitar, por ejemplo, de la calle El Pedregal, de la Avenida Jerusalén, y tienen que parar por cierto momento hasta que esta otra arteria, los vehículos pueden transitar de manera libre y pueden avanzar. Así es el trabajo que realizan para que aquí la congestión vehicular no sea tan pesada, aunque se comienza a notar que la afluencia va incrementando de acorde va avanzando la mañana. Así que la recomendación siempre es salir temprano de su casa para evitar la congestión del tráfico vehicular y, por supuesto, manejar con mucha precaución en las calles de nuestro país. Muchas gracias, Moisés, por ese reporte. Vemos también el trabajo que están realizando los gestores del BMT en esa zona para poder agilizar la circulación vehicular y que no se reporten percances viales. Buen día, Moisés, gracias. Así es, Rocío. La gripe suda con Sudagrip antigripal. Alivia los síntomas de la gripe y tos. Búscala en sus presentaciones. Cápsulas, jarabe y caramelo de Laboratorios Pai. Presenta. La gripe suda con Sudagrip. Alivia síntomas de la gripe y tos. Búscala en sus presentaciones. Cápsulas, jarabe, té granulado y caramelo de Laboratorios Pai. Y gracias a Sudagrip le presentamos los 5 hechos nacionales. El Cuerpo de Bomberos realizó una inspección de prevención contra incendios en colegios de Aguachapán. Las indagaciones incluyeron la evaluación de rutas de evacuación, uso correcto de extintores, conocimientos básicos de primeros auxilios, entre otros. La Asamblea Legislativa aprobó un préstamo de 83 millones de dólares para la ejecución del proyecto denominado instalación de una planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelguati. La iniciativa pretende desarrollar un nuevo potencial de energía eléctrica renovable y limpia, así como también sanear el 70% de las aguas residuales canalizadas en San Salvador. Niños del Centro de Atención de la Primera Infancia del CONAPINA participaron en el taller de consulta para la actualización del protocolo de referencia y derivación de niñas y niños en situación de riesgo o vulnerabilidad de derechos identificados en modalidades de atención. El taller fue impartido por el Instituto Crecer Juntos, la Organización Internacional para las Migraciones y personal de la Unidad de Derechos Individuales del CONAPINA. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y representantes de Catholic Service firmaron un memorándum para restablecer relaciones de colaboración y entendimiento y buscar oportunidades que permitan desarrollar proyectos que mejoren la sostenibilidad y calidad de los servicios de agua en El Salvador. El Cuerpo de Bomberos continúa participando en la campaña nacional de fumigación para prevenir el aumento de enfermedades transmitidas por el zancudo. Los elementos se desplegaron en la colonia Prados de Venecia 3 de Soyapán.
La gripe suda con Sudagrip antigripal. Alivia los síntomas de la gripe y tos. Búscala en sus presentaciones, cápsulas, jarabe y caramelo de Laboratorios Pai. Presentó. Nos vamos a las redes sociales. La empresa eléctrica del sur de El Salvador ha dado a conocer lo siguiente. Este día el suministro será interrumpido debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica para la modernización del servicio. Las interrupciones asociadas a esos trabajos se efectuarán únicamente a los lugares y a las zonas detallados en el aviso siguiente. Esto es en San Matías de la Libertad y Santa Tecla la Libertad. San Matías será de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana y en Santa Tecla de 10:30 a las 12 del mediodía. Así las cosas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos a segundos para llegar a las 7 de la mañana, 6:59. Hacemos un enlace con la periodista Iliana Leiva, quien se encuentra en un punto de la colonia Escalón. Ili, adelante, buenos días una vez más. En esos momentos compartimos información de tráfico. Les mostramos cómo se mantiene para los automovilistas que vienen desde la zona rosa, por ejemplo, y que en estos momentos se están trasladando hasta la 75 Avenida Norte buscando la calle San Antonio Abad o también incorporarse hasta la Alameda Juan Pablo II o buscar la calle Almirador. Y vemos cómo pues se mantiene de fluido el panorama para todos estos automovilistas que se están trasladando a diferentes puntos de San Salvador, pero vemos que son pues más los que se han incorporado, pero ya está por cambiar el semáforo y comienzan a desplazarse los automovilistas que vienen desde la zona de El Redondel Max Ferrer. Vean este cruce indebido que quiere realizar esta persona y eso pues está obviamente obstruyendo el paso en uno de los carriles y aparte de eso que podría provocar de tránsito. Sabemos que son estas imprudencias las que provocan pues los siniestros viales y vemos pues cómo estos conductores, a pesar que en este sector hay cámaras de videovigilancia en todo el paso General Escalón, pues no les importa y aún así siguen cometiendo esas imprudencias al volante. Así que con estas imágenes vamos a retornar con ustedes la señal. Muchas gracias, Iliana Leiva. Todo positivo, ¿verdad? En ese tramo del Paseo General Escalón en San Salvador. Nos vamos al interior del país, en La Unión. La población resiente los altos precios de frutas y verduras que les alcanza cada vez menos para comprar dichos productos. Tela Cabrera, del distrito de Lislique, La Unión Norte, explica que hace varios meses gastaba $25 a la semana en la compra de verduras. Pero a partir de un mes, esa cantidad no le alcanza debido a los incrementos que se registran a nivel nacional. Hombre, a la semana gasto como unos $50, no me ajusta. ¿Y antes cuánto gastaba lo de la semana? $25. O sea que al doble aumentaba. Al doble aumentaba ahora. Y se dice que en las unidades móviles estamos un poco más cómodo el precio. Sí, está más cómodo aquí en Andrés y hombre que está vendiendo en ese carro que a las otras. No, mira, aquí $1 vale un chile. ¿Y qué fue lo que compró usted ahora? Compré repollo, compré tomate, compré zanahoria. ¿Y a usted desde cuándo les está afectando el incremento de la canasta baja? Hace como un mes. La librita de carne nos está costando $4, de carne de res, $4. La libre de pollo vale unos 50, pierna y cuadril. El dinero ya no alcanza para comprar las frutas y verduras y toca incrementar el presupuesto de la semana. Fueron las palabras de Loli Castro, habitante de Anamorós. Porque a veces uno no le alcanza, porque a veces uno si compra las cosas más importantes, las verduras, lo que se gastaba $10 antes, hoy se gasta $20. ¿Cuánto más o menos está gastando usted semanal en frutas y verduras? En frutas y en verduras $40. ¿Y antes cuánto gastaba? $25 a $30.
Juan Carlos Ríos, comerciante de frutas y verduras en la zona norte del departamento de La Unión, manifestó que a pesar del anuncio que hizo el presidente Nayib Bukele en cadena nacional el pasado viernes sobre la advertencia al alza de los precios, eso no se ve reflejado debido a que en la tiendona la disminución ha sido mínima. Afecta porque vaya sale diciendo el señor presidente que el precio a tanto y cuando uno llega a comprar no le dan ese precio. No lo están dando el precio que él ha dicho. O sea que a usted no le saldría. ¿Sí? No lo sale, va, por lo menos uno, póngale que uno sale a comprar lejos, va hasta San Salvador. Y venimos, por lo menos nosotros, los que vamos a comprar allá, compramos un poco más cómodo. Ajá, y esta gente que solo pide las cosas por teléfono, a ellos se los están dando más caro. Hay mucha gente que se está sintiendo mal porque hay un tomate menudo que se puede dar 15 por el dólar. Pero es tomate pequeño, ¿va? Ya el tomate grande se está pagando a 40 la caja. ¿Y hay precio de tomate más elevado aún? Bueno, ayer por lo menos, gracias a Dios, ya había bajado $20, porque se pagó a 60. Vaya, por lo menos en un tomate que habíamos agarrado el jueves, tuvimos que dar 7 tomates por el dólar y 6. ¿Y quedó ganancia o no? No, sale pérdida. Pérdida tal vez no hubo, pero no se le ganó nada. Porque la caja trae 300 tomates, la Jumbo. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero. Y familias de La Unión denuncian el servicio deficiente de agua potable. Conozcamos qué está pasando en ese lugar. Desde hace 15 años hay deficiencia en el servicio de agua potable en el caserío Talpetate de Cantón San Eduardo del distrito de Pasaquín en La Unión Norte. El agua es suministrada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. Según los lugareños, solo en el invierno reciben el servicio durante 2 meses, pero de forma irregular y en horas de la noche. Carmen Moreno, síndico de la directiva de la comunidad, dice que siempre les llega el recibo de cobro por un servicio que no están recibiendo, agregando que ANDA no les da ninguna explicación al respecto. Pues mire que la situación que nosotros tenemos es que tenemos servicio de agua, pero no nos tiran agua. Agua, no nos dan agua, o sea de que nosotros estamos cancelando los recibos, pero agua no nos viene. ¿Y ese agua problema no es de cuánto manda. Está? Que tenemos muchos años. ¿Cómo? Muchos años, por lo menos tenemos, bueno, que el agua, verdad, aproximadamente pienso yo que tiene 20 años. ¿El proyecto de agua? El proyecto, que entró el proyecto del agua bien tiene unos 20 años. ¿Y quién la administraba? ANDA. ¿Y ANDA? De esos 20 años, ¿cuánto tiempo tuvieron el agua con normalidad y a partir de cuándo? Es que nunca, nunca la hemos tenido con normalidad. Nunca la hemos tenido. ¿Y a qué se debe? No sé a qué se debe. Fíjese que nosotros cuando nos echaban el agua todos los días, teníamos que estarnos desvelando. Por lo menos le echaban a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, uh-huh, para lograr el agua cuando le echaban normalmente por lo menos unos 2-3 meses. Uh-huh. Pero bien tenemos nosotros unos 14, 15 años de que el agua en el invierno, tal vez viene 2 meses. 2 meses, pero solo de noche también. Victoria Romano dijo que es lamentable estar pagando $5 por un servicio que no están recibiendo. Y como gasto extra, tiene que gastar $6 cada vez que necesita agua para el uso de su hogar. Viene el recibo, lo venga agua, no lo venga. ¿De cuánto estamos hablando que viene el recibo? Mire, me viene de 5 y ficha. A veces de 3. A veces de 2. Bueno, cuando dejan el chorro abierto aquí por descuido, sale de 5. ¿Y por qué si no cae agua? Por la fe que caiga. Y ya te gusto, como les digo yo, que lo abran, más me sale a mí. ¿Cómo hacen ustedes para subsanar esta situación? ¿Ustedes se ven en la obligación de comprar los tanques de agua? ¿Comprando agua? Este muchacho lo jala al agua. ¿Cuántos tanques de agua compran? Yo gasto un día por medio. Un día por medio compro un tanque de agua. Si no tengo dinero, me lo trae fiado. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Yesmi Velázquez. Bueno, vamos a continuación, le vamos a presentar un resumen del programa Hechos en Perspectiva, donde se abordó el lenguaje náhuatl. ¿Sabe usted, Julio, que también se hizo un diccionario con estos términos para que los salvadoreños conozcan más sobre este lenguaje? Y en la zona occidente hay municipios donde todavía lo practican. Bastante interesante. Veamos, Hechos en Perspectiva. En
peligro de extinción se encuentra el náhuatl en nuestro país, según la UNESCO. Detrás de todo esto hay una historia que seguro muchos olvidaron, otros no conocieron y algunos que la recuerdan están al frente de múltiples esfuerzos para que no desaparezca. Sumido en una fuerte crisis económica, un reciente golpe de estado y reformas que despojaron de las tierras ejidales a los campesinos para entregárselas a grandes terratenientes, El Salvador entraba en crisis. La zona occidental fue el escenario de dos frentes simultáneos en contra del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Podéis estar seguro, excelentísimo señor Nuncio, de que la misión espiritual de paz y de amistad encomendada a vuestras altas dotes encontrará siempre el seguido apoyo en mi gobierno. En el primero, un grupo de indígenas y campesinos atacaron las instalaciones militares del gobierno. Y el segundo, una rebelión organizada por el Partido Comunista Salvadoreño, inconforme con el resultado electoral que los dejaba fuera del poder en los primeros días de enero. La respuesta del Estado dejó más de 25.000 muertos y trajo consigo el exterminio de la mayoría de la población nahuatablante. A través de la masacre provocada por el asesino Maximiliano Hernández Martínez, se dejó de hablar, al menos en público, porque ser una persona originaria, hablar náhuatl, tener rasgos indígenas, tener nombres y apellidos en náhuatl, era motivo para ser asesinados. Hay una hipótesis también que plantea que puede disminuirse un idioma por un lingüicidio, ¿verdad? Lo que significa que se asesina a las personas que hablan ese idioma. Entonces, no cabe duda que si la represión fue muy fuerte en el occidente, y en el occidente había una población que hablaba náhuatl y hubo miles de muertos, ¿verdad? Miles de asesinados, entonces sí, esto pudo haber tenido un impacto en la disminución del idioma. Sus tradiciones, costumbres, vestuario, también pasaron a la clandestinidad. Tras la conquista, este era el segundo golpe más grande a la lengua nativa. Y para preservar la vida, las personas dejaron de hablar el idioma públicamente, pero se continuó hablando muy en secreto. Con la aparente paz instaurada en el país, llegaron los esfuerzos de la población nahuatablante de reagruparse, dejar la clandestinidad y enseñar la lengua a nuevas generaciones. El nahuatopipil es la última lengua indígena que sobrevive en El Salvador de las 8 que hablaban originalmente en la región al tiempo de la conquista y las colonias españolas, entre ellas el chorti, pocomame, lenca, cacaopera, chorotega, pipil, xinca y quiché. Los hijos de nosotros como nahuablantes van y van algunos otros más, pero son pocos, no muchos que se diga, porque así en lo general el náhuatl aquí en Santo Domingo es cierto que hay bastantes nahuablantes, pero mucha gente no le gusta. Pero los pocos hablantes de la lengua no sobrepasan los 100. Esto según el último censo oficial del 2017 y coloca la lengua en la categoría de severo peligro de extinción según la clasificación de la UNESCO. Quieren dice que les decía que vayamos a aprender, pero en náhuatl le decía, ya un machtía, yuhuahuasúa se gama. Parkanella, en el Ganyahuit, Taguite, te se llamó Pulúa. Nicne y naja, ni nata y nigmati, guanta y naja, nicne y mami tutigan, nesiguat, falta quilchiltic, ya guine y munamictilla. Aquí un inesque, y ya mi mamá, así me cantaba, ella me hacía dormir en nada, me cantaba en nada. Total, que cuando yo fui creciendo, cuando ya tuve como mis 5 o 6 años, decían ella. Yo ya cantaba. ¿Qué es que llegó a Tecpilla? Yeah.
Yay. Tiwi. ¿Quién es tu gaimunan? No, 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 tu hay estrella. ¿Quién es tu gaimutegu? No, tu hay, no, no, ya tu hay paula, no, no, tu hay vitente, no, no, ya tu hay paula. ¿Mutechan? ¿Quién es tu gaimutechan? No, te echan tu aguitapam. Es justo así como nace la esperanza en Santo Domingo de Guzmán, al occidente del país. Un distrito de apenas 4 cantones, con un poco más de 7,000 habitantes según el último censo, donde menos de un 1% habla náhuatl, pero donde las nanatzin han iniciado con la vieja tarea de enseñar a los niños. Yo empecé a aprender náhuatl en la cuna náhuatl a los 2 años y mi abuelita Paula me daba clases. En el corazón de la ciudad morena Santa Ana, a través de la música, los niños conocen el pipil. Y cuando sea grande puedo hacer una profesora que le pueda enseñar a los niños y así puedo aprender más. ¿Te gusta el náhuatl? Sí, mucho. ¿Te ha costado aprender? Sí, un poco. Empezamos primeramente con la música y él utilizó la música en función del náhuatl. Entonces ahí fue como a mí me empezó a gustar la música en un principio y en función de eso el náhuatl fue introduciéndolo él para darnos mensajes, así como él se los comentaba, enseñarle a uno lo más básico del náhuatl, así como cuando uno empieza a hablar un idioma. Y si de métodos hablamos... Buenas tardes. Buen sol, buen día, le dije en nuestro idioma náhuatl, mi nombre es Elías. Este joven se las ha ingeniado, desde cantar en las unidades del transporte público, plazas y mercados. Yo los animo, ¿verdad? Cuando voy en el bus, escuchemos que el náhuatl no está muerto, ¿verdad? Que muchas, por veces eso piensan, eso me dicen muchas veces. Yo pensaba que ya no existía el idioma náhuatl, ¿verdad? Y yo les digo, no, todavía, y les explico, ¿verdad? Santo Domingo de Guzmán tenemos hablantes. Estos esfuerzos no solo son en El Salvador, sino también en el resto de países de la región. Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que en medio de diferentes contextos también han llegado a reducir la cantidad de personas con lengua nativa. Tenemos algunas que ya no tienen hablantes en Costa Rica, por ejemplo el Brorán, o que tienen hablantes con una competencia, digamos, reducida, como el Brunca. Y otras que están ahí más o menos en el medio, como le decía, el Malecu, el Bribri, el Nove, y otras que están mejor en algunas comunidades como el Cabécar, aunque hay comunidades cabécares en las que la lengua no se transmite desde hace muchísimo tiempo. Para poner en perspectiva, compartimos el porcentaje de la población con lengua nativa en la región. Guatemala reúne la mayor cantidad de población originaria, según los datos del Convenio Estadístico de Pueblos del Instituto Nacional de Estadística, INE, del 2022, el idioma maya más predominante es el quiché, con un 27.1% de población que lo habla, seguido del quechi con un 22.1%, el cachiquel con un 17.2%, el mancón con un 13.6%, y celebran el 23 de abril como el Día del Idioma. Una cosa es preservar la lengua indígena, pero otra cosa es también dignificar al indígena, ¿va? Porque si bien es cierto, en Guatemala las lenguas indígenas están vivas, pero si ves las poblaciones siempre son personas en extrema pobreza, que están incluso a veces pidiendo o en condiciones paupérrimas, los que están en los estratos más bajos de la sociedad. Honduras tiene una menor proporción de hablantes de lenguas indígenas comparado con Guatemala. Es del 5 al 7%, con lengua garífuna, miskito, pech, tolupán, tahuaca, chorti.
En Nicaragua, la población indígena y afrodescendiente se concentra principalmente en la región autónoma de la Costa Caribe, con un 5% de la población. Y Costa Rica, con aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población que habla lengua como Bribri, Cabecar, Malecu, Boruca, Derraba, Guaymi. Si algo no viene, si no surge de la propia comunidad, pues tiene muy pocas posibilidades de éxito. Entonces tiene que ser algo de las propias comunidades, de las personas de las comunidades, con apoyo, está bien, del Estado, de otras instancias, de las universidades, por ejemplo. Otro reto, que creo que es el reto en general para toda la región centroamericana, siempre en todos los temas, es una mayor integración, una mayor gestión de la comunicación, de compartir experiencias. Los pueblos originarios continúan en la lucha por figurar en el mapa cultural. Los estados deben de responder no solo a sus necesidades, sino también a los retos que implica mantener vivas sus raíces. Si dices gripe, yo digo Viro. Viro Grip presenta. A continuación conoceremos el pronóstico del clima que se espera para este miércoles 10 de julio de 2024. Para el área occidental, la temperatura será una máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. En la zona central, será una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 20. Y para la zona oriental, tendremos una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 22. La salida del sol fue a las 5 con 35 minutos. El reporte del clima es gracias a Virogrip. Si dices gripe, yo digo Viro. Virogrip presentó. Siete con 24 minutos. Mire, me voy a tomar unos segundos para saludar a televidentes Natalia Elizabeth, Billy López, Lupita Torres, Alexander Hernández, Saúl Marroquín, Alejandra Valeria, Denis Nahum y me dijeron a la princesita Kimberly Daniela, quien hace pocos días cumplió años. Kimberly, que Diosito te bendiga y un gran abrazo desde Noticiero Hechos. A ver, ahora nos vamos con más información. Saludamos a la periodista Marcela Rivera. Este reporte me llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque nos mostrará el agromercado de mujeres que todos los días miércoles se instala en las instalaciones, valga la redundancia, del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa Tecla. Ojo, ahí se instala todos los días miércoles, pero los detalles completos con la periodista Marcela Rivera. Marce, adelante. Y se instalan a partir de las 6 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Por cierto, también se van a estar instalando para este día sábado, siempre en el mismo horario, de 6 a.m. a 12:30, y de igual forma en el Banco de Fomento Agropecuario, en La Libertad, en ese mismo horario, para que las personas pues tengan la oportunidad de poder adquirir alguno de los productos a un mejor precio. Estamos viendo en las imágenes la cantidad de personas que ya se mantienen desde muy temprano en ese lugar. Algunas están aprovechando antes de entrar a su trabajo, otros porque viven cerca, pero sí hay una gran afluencia de personas. Hemos conversado con algunos de los comerciantes para que nos comente acerca de cómo se encuentran los productos. Escuchemos. En los precios de las zanahorias hay de tres precios. Hay de a 4 por el dólar, de a 3 y de a 5 por el dólar. Los tomates a 8 por el dólar, la papa a dólar la libra. Y los chiles hay de a 4 por el dólar, las cebollas 4 por el dólar, los plátanos 4 por el dólar, limones 10 por el dólar, las naranjas 4 por el dólar, maracuyás 3 por el dólar, los ayotes a dólar. Los pepinos, 4 por el dólar y 3 por el dólar. Los aguacates, a 2 por el dólar y a 3 por el dólar. Los guineos, 10 por el dólar. El apio, según el tamaño. Hay de a 2 dólares, hay de a 1.50, de a dólar, de a 2 coras. Coliflor, a 1.50 y a 2 dólares. Las espinacas, 1 dólar. Las moras, 2 coras. Chipilines 2 coras, cilantro 2 coras. Vaya, tenemos aguacate, mamey,
toronja y mangos. Los precios andan desde 3 por el dólar, los aguacates 2 por el dólar, de a 75, depende del tamaño, porque hay gigantes también. Y los mameys los tenemos de a 2 por el dólar, de a 75, de a dólar. El plátano a 6, 7 por el dólar. Y tenemos el mango que lo tengo a 3 y a 2 por el dólar, mango panadés. De ahí tenemos mamey sacadito también, ya sacado para el fresquito. Y guanaba, guanaba en tarros. Solamente. De ahí los precios, pues estamos tratando de dar lo mejor que podamos. Los huijiles son a 2 por el dólar. El ayote a 50. Loroco. El banano a 12 por el dólar. El mango a 4 por el dólar. Y el guineo más honcho a 16 por el dólar, a 15 por el dólar. Esa a 2.50. Pues el de la fresa está a 4.25, el salsamora a 2.75 y el melocotón a 2.50 la libra. ¿Cómo estaba la demanda para ese día? Pues más o menos, porque pues la fresa hoy por lo de la lluvia ha incrementado bastante, porque la teníamos a 4. Y hoy por la lluvia, porque ha habido bastante pérdida, se ha incrementado a 4.25. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La salsamora igual, está el precio igual, a 2.75. Los limones a 10 y 12 por el dólar. Los elotes a 4 y a 5 por un dólar. El frijol a 1.30, el apio a 75. ¿Están mejores los precios que en otros lugares? Pues yo siento que sí, lo bueno es que son frescos. La verdad es que aquí lo que se paga es lo que es más fresco que en otros lugares. Pues se corta un día antes y se trae. Bueno, esos son algunos de los precios a los que pueden encontrar los productos, como frutas, verduras, y en el caso, sí, de la fresa y la zarzamora, algunos de los productores aseguran que solo en 3 semanas han perdido $12,000, esto equivalente a 3,000 libras, y esto es debido al exceso de lluvia que ha generado a que las cosechas tengan hongo. Eso es parte de algunos de los precios a los que se encuentran. También se pueden encontrar en este punto el cartón de huevos, que varía dependiendo del tamaño. A 4.25 está el mediano, el 4.75 el grande, 5.25 el extra y a $6 el jumbo. Escuchemos qué es lo que ha dicho la población que ha aprovechado esos espacios para poder adquirir frutas y verduras. He comprado aguacate, naranjas, limones, ejotes, chocolate así, chocolate natural, mangos. Los precios, bueno, a como ha estado la lluvia, accesibles, pues porque todo se ha perdido, ¿verdad? Aprovechando entonces estos espacios. Sí, yo vengo todos los miércoles y los sábados, porque he visto en otras partes y sí venden más caro. Ahorita he comprado bananos, papas, tomates, pipianes y cebolla. ¿Cómo ha visto los precios? Fíjese que están bien, porque están más baratos que en el mercado. ¿Deberían haber más espacios como estos? Sí, claro, en todo el país sería de que fomenten así el comercio para los productores, para que se beneficie el pueblo de no comprar caro. Y pues fíjese de que quizás el que más caro está es el huiquil, pero está bonito. De ahí lo demás está bastante accesible. ¿Qué ha comprado? He comprado huiquil, ayote, quiero ver, zanahorias, ¿qué más? Yuca. A veces sí, la ventaja es que me queda cerca del trabajo. Y la oportunidad de poder venir a ver otras cosas también, aparte de la mercadería de la fruta, la verdura. Y en ese sentido también hay más variedad para las personas que van a venir a ese agromercado. Estamos viendo parte de la miel que viene desde Huizúcar. Esta botella se encuentra a $5, la media botella
a $3 y el oso a $2. Pero vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean también la variedad de productos que se mantienen en este lugar. También se venden pollo entero, algunas de las piezas. También están estos productos lácteos, que el queso duro, por ejemplo, blando, está a $4.50 la libra. El queso Oaxaca a $4.25 la libra, parte de la variedad que se mantiene en este lugar. Y por supuesto también para quienes van a aprovechar a comprar y adquirir algunos pescados, pues acá la tilapia limpia está a $2.25 y la lonja de tilapia a 5 por $16 está para quienes quieran venir. De igual forma hay algunos productos como camisetas de añil, algunos otros productos, algunos otros adornos que usted puede adquirir, algunas de las plantas, unos cactus. Hay variedad en este lugar que va a estar habilitado hasta las 12:30 del mediodía, y si no le queda tiempo para este día, el día sábado a partir de las 6 de la mañana van a estar habilitados. De igual forma estamos encontrando aquí chocolate, tablilla tradicional, de menta, chai de todo tipo para que usted pueda aprovechar. También algunos postres para las personas que van a venir a este lugar. Vamos a continuar con el recorrido para que ustedes vean qué más se puede encontrar en este lugar, además de las frutas y de las verduras, ya comida preparada, pollo horneado, estamos viendo a $3, parte de los almuerzos, de las pupusas, bebidas, y también esta es parte de la variedad que se mantiene en este lugar. Marcela Rivera, sabe que venden también chicharrones, venden unos chicharrones, venden, es que venden de todo, ahí puede llegar a desayunar, no sé si este día hay, Marcela, pero venden unas pupusas de tilapia, que por Dios, nombre. Pupusas de especialidad tienen acá. Vaya, vaya, aquí vamos, Julito, vamos a dar la variedad de las pupusas que se mantienen en este lugar. Pregúntese, ¿hay de tilapia? Ya le vamos a preguntar, ¿hay pupusas de tilapia? No, nosotros solo manejamos la línea de choripanes argentinos. Entonces, como una opción para el desayuno, tenemos la pupusa argentina, que sería una pupusa a base de longaniza, quesillo, perejil, bañada con chimichurri. Esa es nuestra pupusa en el desayuno. ¿Y cómo ha estado la demanda? Muy buena, bastante, tiene bastante aceptación, les gusta bastante a las personas. ¿Algo novedoso entonces? Sí, es algo nuevo. ¿A qué precio están? A dólar. ¿Ustedes van a estar el sábado también? No sabemos porque como nos convocan y es como aleatorio, entonces no lo sabemos, pero esperemos que sí. Pero este día sí van a estar para las personas que quieran probar. Sí, eso es en la mañana, pero al mediodía tenemos toda la variedad de combos de choripanes. Los choripanes son nuestro plato principal, que es una receta 100% original, de gran sabor, con ingredientes pues totalmente frescos. Y así también está la choriburger y la choripapa. Repítame los ingredientes de la pupusa para las personas que aún no han comido y que van a andar cerca de acá. Sí, es una base de quesillo, longaniza, perejil, bañada con chimichurri. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya escuchábamos parte de la variedad que se mantiene acá con respecto a las pupusas, bastante novedoso también. Aquí también están otras pupusas de chicharrón, de pescado con queso, parte de la variedad, como tú bien lo mencionabas. Aquí pupusas de chicharrón, de pescado con queso, pescado frito, pupusas de pescado, salpicón de pescado, chicharrón de pescado. Bueno, hay una variedad definitivamente. Cierto, pupusas, escuchen bien, pupusas de chicharrón de pescado, no crea que es chicharrón y pescado, no. Chicharrones de pescado. Queso. Y con queso, ¿vieran qué ricas son? Son ricas, 1.25, no hombre, pero vale la pena porque Marcela lo va a comprobar, que el tamaño de estas pupusas... Ay, con dos queda uno mero quieto, la verdad. Mire, chicharrón de pescado con queso, 1.25, mire, Rocío. Uh-huh. Aquí le hablan, Marce. Marcela. Hola. Pupusas de pescado. Que nos vas a traer pupusas de pescado, nos habías dicho, ¿verdad? De pescado. Y hay pupusas de chicharrón de pescado con queso. Está a 1.25 y la pupusa de pescado a 75 centavos. Gracias, compañera, por ser tan generosa y compartir con nosotros. Aquí te vamos a esperar con cafecito. Por favor. Y mire, salpicón de pescado.
de pescado a $3, pupusa de pescado a 75. Es que mire, el agromercado, si usted no conoce los agromercados, en serio, le recomiendo que llegue. Y ojo, Marce, creo que usted lo mencionó también, ¿verdad? Pero el Ministerio de Agricultura tiene iniciativas agrícolas, obviamente, en los cuales los productores trabajan libre de venenos, es decir, con técnicas agroecológicas. O sea, que aparte del buen precio, usted está consumiendo alimentos saludables. Y créame, doy fe de ello, porque he hecho varios programas agrícolas en los cuales he comprobado que el uso de químicos está erradicado por parte de los productores, y ellos son los que forman parte de esta cadena de emprendedores que llegan siempre a las instalaciones del MAG. Los miércoles, el agromercado de mujeres, y el día sábado ya es general desde las 6 de la mañana. Usted puede llegar a desayunar, hace las compras, y mire, Rocío, en serio, usted nunca ha ido, ¿verdad? Me comentó. No. Ahí encuentra de todo. O sea, es que encuentra de todo. Hasta, mire, y esos son los chicharrones de pescado. Vaya, mire, es que son ricos. Qué rico. Así molidito. Qué rico, porque encuentra queso, una variedad de productos ahí vienen, saludables. Ahí vienen y también puedes pupusas. Excelente, Marcela. Y también puede. ¿Esas pupusas de queso? Son de pescado, esas que estaba envolviendo. Ah. ¿Y las de chicharrón de pescado con queso? Pensé que eran las mías. También. ¿Y cómo ha estado la demanda? Pues ha estado bastante bien, ahorita está bien, comenzamos en la mañana, ya pupusas vendimos como unas 30. ¿Vale? Sí. ¿Solo en lo que va de esta mañana? Sí, ahorita vendemos hasta 80, 100 pupusas. Bien. ¿Y cómo nació la idea de mezclar estos elementos? Pues buscando cómo poder utilizar la tilapia de lo mejor que se pueda para sacar una ventaja, no solo de venderla así entera. Freímos también pescado, y del mismo pescado de la tilapia se saca el chicharrón, ese chicharrón, y hacemos salpicón de pescado también, que se hacen pupusas o se hace como el salpicón tradicional, con repollo, cilantro, lo que le echan, rábano, y queda muy rico, muy rico. Bueno, aquí ya están las pupusas, compañeros, de pescado y también de chicharrón de pescado con queso. Ya tenemos pescado. Bueno, Marcela. Y ya tienen pescado frito también, me dicen, por si quieren venir. Vaya. Él le puede preguntar qué tal es el pescado. Bueno, ¿usted ha probado el pescado? Solo por eso venimos, por el pescado. Vale. ¿Y por las pupusas? También, las pupusas. Son de pescado, si también son ricas. ¿Ya la había probado entonces? Oh, sí. Sí, sí, somos clientes de él. ¿Y cuántas se come usted? Dos. Riquísimas. ¿Desde dónde viene usted? De aquí nomasito de Santa Tecla. ¿De dónde viene? De aquí estamos, de Canal 12, aprovechando. Gracias. Bueno, ya estábamos escuchando también parte de algunos compradores que han venido desde muy temprano en este lugar precisamente para comprar estas pupusas. Vaya, qué chévere, qué bonita iniciativa, qué bien que los agromercados se mantienen fortalecidos, al menos los que realizan en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa Tecla. Llegan bastantes personas, incluso del interior del país. Sí, hay leche de cabra, hay derivados de leche de cabra. Mire, hay pitahayas, o sea, cosas que usted dice, mira, ¿dónde están los cultivos? Ahí hay de todo, es que en serio, es una variedad increíble y los precios son accesibles, Rocío, créamelo. Puede llegar a desayunar algo diferente, sí, y también aprovecha de comprar algunas verduras, algunas frutas que, como lo mencionaba Julio, han sido cultivadas de una forma saludable. Libre para veneno. La población pues reciba menos afectaciones por los diferentes productos que se utilizan para estos cultivos. Marcela Rivera, qué bonito esta iniciativa, qué bonito que has dado a conocer también el trabajo que se está realizando en este sector de Santa Tecla y una excelente opción para los salvadoreños. Aprovechando, se tiene variedad de productos en un solo lugar también, así que les repito, este sábado a partir de las 6 de la mañana va a estar habilitado siempre en este mismo lugar, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa Tecla, hasta las 12:30, al igual que este día. Y bueno, también las tortillas de maíz a $1, estamos viendo la variedad que se mantiene acá en este lugar. Perfecto, muchas gracias, Marcela Rivera, gracias por dar a conocer esta iniciativa que muchas personas desconocen todavía, pero ya tiene años
de estarse realizando y ahora se hace de mejor manera. Y como le menciono, son productores salvadoreños, personas que vienen desde sus comunidades a Buena Mañana a ofrecer sus productos acá en estas instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa Tecla. Ay, muy tarde me di cuenta, ya se va a terminar. Agende para sábado, no se va a arrepentir. Escuche bien, mire pues, no le digo que de todo hay. ¿Se ve o no se ve rico eso? No, hombre, es que miren, es un mercado como tal. Gracias, Marcela Rivera. Y qué delicia esa, por Dios, mire ese recaudito. Y si no, aquí, ya listo también para llevar, para que las personas se vengan a dar una vuelta. Y si no les quedó tiempo de cocinar, bueno, ya se va a acercar el mediodía y puede venir a este lugar. Correcto, así es. Marcela Rivera, muchas gracias por este interesante reporte desde la zona de Santa Tecla, desde el MAG específicamente. Muchas gracias. Buenos días. Gracias igual. Y a esa hora nuestra compañera Carla Araniva también nos tiene un reporte. Carla, adelante. Buenos días, Rocío. Así es, les comento que me encuentro, continúo sobre la sexta calle Oriente, en las afueras del Centro Escolar Monseñor Basilio Partier. Y es que aquí los padres de familia se han concentrado para pedir a las autoridades que no se cierre el centro escolar, debido a que hicieron, según mencionaban, una inspección en el sector y decían que había riesgo en el sector por un deslave que está específicamente en el sector de la cancha. Los padres de familia piden a las autoridades que se intervenga el centro escolar, que no se cierre, porque están enviando a sus hijos a otras escuelas que están más lejanas, lo que les implicaría el gasto de transporte, o también muchos padres de familia no pueden llevarlos a estas otras escuelas que las autoridades los están enviando. Mencionarles un poco que se hizo presente al sector la Policía Nacional Civil, debido a que los padres tienen cerrado la calle frente al centro escolar. Entonces la policía se hizo presente en el sector para dialogar con las personas, que se pudiera habilitar de nuevo el paso vehicular, porque está afectando también al transporte colectivo que circula en esa zona de la comunidad del el Granjero y sale hacia el Boulevard Venezuela. Sin embargo, ya a esta hora de la mañana ellos se han retirado. Según me mencionaban, los padres de familia están esperando que vengan representantes del Ministerio de Educación, que les han confirmado que se van a acercar al sector para poder tener un diálogo. Ellos dicen que no se van a mover de la calle y no van a habilitar el paso o no van a abrir la escuela hasta que estos representantes del Ministerio de Educación se acerquen y puedan conversar para poder tener una pronta solución y que pues la escuela no sea cerrada y sus hijos continúen recibiendo la educación en ese centro educativo, además de pedir se haga un muro de contención para evitar que este derrumbe, específicamente en el sector de la cancha, continúe más. Carla, muchas gracias por esta actualización con relación a esta problemática entre padres de familia y el Ministerio de Educación con relación a la clausura de uno de estos centros educativos. Lo mejor es que las autoridades lleguen a un acuerdo para que no se afecte a las personas que circulan por la zona ni a los niños que quieren recibir sus clases, que tan importantes son. Asimismo, también el llamado que hacía una madre de familia a construir un nuevo centro escolar en la zona. Eso creo que sería una buena opción para que los niños no tengan que viajar tan lejos a otros centros donde estarían siendo distribuidos, de acuerdo con lo que ha dicho las autoridades. Carla, nosotros estaremos pendiente de un reporte completo de esta problemática y también de cómo avanza y cuál es la opción o la solución que estaría brindando el Ministerio de Educación. Con gusto, Rocío. Les vamos a estar ampliando en las diferentes emisiones, así que a todos los televidentes mantenerse pendiente de nuestra señal y también de nuestras redes sociales. Gracias. Bueno, y vamos a continuar con más información. Nuestro compañero Moisés Bonilla nos tiene un reporte de tráfico desde el redondel Más Ferrer. Adelante. Creamos estrategias.